de tres, sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentra la tremenda tercia integrada por el guerrero negro, Jack Barrio. El actual campeón mundial de peso medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, Satánico. Y como capitán de su bando, el excombatiente del Vietnam, el terrible Rambo. En la esquina técnica se encuentra la sensacional tercia integrada por el ex Petra campeón, Silver King. El ídolo de las multitudes, Super Porky, brazo de plata. Y como capitán de su equipo, el actual campeón de peso completo, Metropolitano, brazo de oro. Bueno, pues los capitanes para esta batalla aparecen en el bando de los rudos, Rambo, y en el bando técnico, brazo de oro. Aquí nos vamos a la batalla, interesante. Black Warrior, un jovencito, ahora haciendo pareja con el satánico. La comunicación está abierta por parte de los rudos. Ya, pero inmediatamente ajusta Rambo. ¡Qué forma de ajustar este hombre! Ya hablábamos de experiencia del satánico, pero Rambo, el generalísimo, no se queda atrás. El capitán de los técnicos, ya les mencionábamos a ustedes que es brazo de oro. Aquí está Super Porky. Encuentra problemas, pero ya reaccionó. A cabezazo limpio se llevó a Daniel López, el satánico. Warrior inteligente con las patadas porque hay mucho tonelaje. Rapidísimo Silver King. Bien ha empezado esta batalla. Leobardo Magalán. A tambor batiente Andrés Maroñas. Señoras y señores, bienvenidos sean a esta que es la catedral de la lucha libre profesional. El güero Rangel dando el conteo. Rambo que no entra. Ninguno de los rudísimos de siete suelas acierta a ingresar, a pasar la frontera de este cuadro de batalla de 6x6. El público ya está caliente. Primeros escarceos de la primera caída y ya está Silver King y el brazo de oro pendientes a cualquier desdén del rudo. Nuevamente sale. Este es el eco y la voz de la Arena México, Jesús Unido. Gracias, Eduardo Magalán. Observamos que no quiere Rambo nada, y menos con el brazo de oro. Hay rencillas muy fuertes. José Luis Mendietes amagado con ese golpe de Chap, el empellón del desafío. Y un diálogo poco cordial invita a que ingrese a la plataforma para medir su capacidad. Vamos a ver si lo hacen. ¡Oh, qué caray! Con este compadre del gusano Yanis. Caray, baja en helicóptero de manera tan elegante y espectacular. Resulta que con el brazo de oro no quiere luchar. La cuadra lo espera, lo mismo que el satánico. El conteo del Güero Rangel ya va por el 150. Y no pasa nada, Javier. Sí, efectivamente, Jesús. Fíjate que José Luis Mendieta Rodríguez, Rambo, tiene mucha experiencia. Es más, tiene más tiempo de luchar que el propio satánico. Ahí se conserva mucha experiencia y juventud por parte de Black Warrior y mucha fuerza. Entonces, para los hermanos Alvarado y para Silver King, va a ser la lucha muy difícil. Pero aquí el carisma del brazo de plata, Leobardo Magalán. Así es, gusano de seda. Vean que es un espectáculo, una delicia ver a este brazo de plata utilizando todos los recursos disponibles. Vamos a ver, parece que va a volar. Simple y sencillamente quedó en amago. Levanta los brazos en todo lo alto. Al turno el brazo de oro. La gente al filo de la butaca. Y aquí va el Esteca a Susana Cruz. Solamente así cruzó este cuadro de batalla de 6x6. Las alternativas. Parecen boxeadores profesionales en lugar de luchadores. Pero esto es parte también del Vita Show. Vean la manera como se lanzan ambos, mostrando que están en buena condición atlética. El turno es de Black Warrior. Este jovencito que ha creado
ha generado mucha polémica, pero también se ha ganado el cariño de este público reunido en la Arena México, Jesús. Así es, León, León Magarán. Y esa plancha que le dieron a Black Warrior fue terrible, el satánico. Ahora es complicado, así como el Rey Plata. Es Arganzal. ¡Oh, cuidado! ¡Qué plancha! Ya se va a levantar. Al menos no lo creo. Llega Rafa para hacer de las sillas, para ayudar a su compañero. Lo hace en el momento perfecto, en el momento necesario. Viene Rafa, le engancha a la japonesa. Las voladoras muy bien por parte del Brazo de Oro. Esta actuación ha sido magnífica. Y ahora Carrana. Van a rendir a Rambo. Se va a acabar esta batalla. ¡Sí! Es el capitán, rinde la Rambo y se acaba la primera caída, favoreciendo desde luego al bando de los técnicos. Sí, Jesús, en el preciso momento en que la gente está contenta, los hermanos Alvarado Nieves y Silver King se acoplan a la perfección. Se empezaron a hablar bien, bien sincronizados, empezaron a lastimar primero a Black Warrior con ayuda de Silver King y el Brazo de Plata. Después entraba el satánico, lo mismo hicieron con él, y lo último que hicieron es lastimar y poner la espalda plana a José Luis Mendieta Rodríguez, que es el capitán del bando de los técnicos. Y esta plancha que le da sobre el plexo solar, entra Rambo de inmediato, y vean la expresión del satánico de dolor. Se quedaba solo Rambo y aprovechó perfectamente el Brazo de Oro para aplicarle algunas patadas voladoras de esta manera, y Rambo, a la hora de querer quitarse las patadas, le ayuda de esta manera para poner la hurracarrana y así ponerle la espalda plana. De inmediato contaba el Güero Rangel y los técnicos están llevando esta primera caída, Jesús Zúñiga. Primera caída a favor del bando de los técnicos, así ha terminado. Es la Arena México, la gente está emocionada en este breve espacio, en este compás de espera. Aprovecha para pedir un refresco, una soda, y la solicitud de más emoción. El satánico quiere pactar, pero César González sabe que no debe hacerlo, lo sabe también que no lo permite. Sin embargo, los rudos llegan para convencerlo, así como lo hacen los de la Border Patrol allá en la línea fronteriza. Sus papers, joven, o de otra manera, Andrés Maroñas lo regresan para su tierra. Fíjate que yo soy muy prudente. Siguen las acciones de esta segunda caída. Vamos a ver si pueden regresar estos rudos. El satánico con esas ganas. El Güero Rangel ya está muy enojado. Sí, todo bien. Ahí Silver King. Sí, perfectamente. Black Warrior haciendo su trabajo. Discreto, discreto, pero siempre en el punto fino de la batalla. Vea usted que su masa muscular no es exagerada, pero sí es lo justo, un buen físico, no impresionante, pero sí a pantalla cualquiera que se le ponga enfrente. A Warrior, ahí aparece el Güero Rangel. El Güero Rangel nuevamente, señor Rambo, por favor, mesura, mesura, señor Rambo. No, pero él no entiende. Razones andando en la lucha libre. Cala lo que te truque, Chencha. Vámonos con todo. Pues sí, es lo que necesitan los rudos, ajustar cuentas en esta segunda caída, porque se ve muy difícil, pero difícil el panorama. Los brazos con mucha experiencia y además con ese carisma que los ha caracterizado. Yo recuerdo que muchos aficionados, pues ya no tan jóvenes, creo que lloraron cuando les quitaron la tapa allá en Monterrey. Mi querido Leobardo, fue una batalla sangrienta. Ciertamente, la gente encariñándose con estos verdaderos gladiadores, pasándola mal, pero muy mal, estos académicos, estos catedráticos de la lucha libre profesional. Silver King ahora es el que está recibiendo el castigo. Todas estas tomas se las llevamos por conducto de la unidad número 4 de control remoto de Televisa, comandadas por el ingeniero Oscar Ruiz, y en la dirección de cámaras obviamente no podía faltar don Luis Cabrera. El sonido Dolby por parte del ingeniero Rivas. Señoras y señores, vean cómo Rambo está realizando la proeza de tumbar, mandar a la lona justamente al Brazo de Oro, quien se levanta y ahora quería equilibrar la balanza, pero ahí estaba el satánico justamente
utilizando toda su sapiencia, utilizando sus conocimientos y sobre todo las artimañas, que es lo único que ha aprendido. Mientras tanto, Black Warrior del otro lado está dando cuenta, está castigando de manera cruenta a Silver King. Este es el brazo de oro y el brazo de plata no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, está desconcertado, está reflexionando. El referee, el pompín, trata de sacarlo del cuadrilátero, sin embargo, retrocede. La disciplina fundamental en estos brazos, verdaderos luchadores profesionales, Jesús Íñiguez. Así es, Leo, una segunda caída que ha cambiado de ritmo, por ende, los rudos dominan. Luchar una vez más. Y el juego de cuerdas para Jesús Alvarado Nieves. Ah, estrella, muy bien. A Mendieta, Rambo, lo cruza con la derecha y sobre la plataforma. El brazo de plata intenta quitar del negro al satánico y hace lo propio Silver King. Cuando vemos estas escenas fuera del cuadrilátero. El satánico a los pies del brazo. El brazo de plata. Black Warrior, patada directa a la mandíbula. Una pariente ahí de la Filomena. Y aquí vemos a el Super Porky. 140 kilogramos de peso. Patada a la Filomena. No. Es el Maya que sabe perfectamente, cuando vemos cómo maltratan a Black Warrior. Sabe que el satánico es muy mentiroso, que le gusta hacer este tipo de engaños. Ni el Maya ni Pompín. Pompín. No cae en su garrito. Ese sí fue un foul, Andrés. No creo, porque no lo marcó el Güero Rangel. ¡Qué bonita familia! Ahí el Rambo le dice al Güero Rangel, óigame no, Güero Rangel no. Ni orcó, y eso no se vale. Y el Güero Rangel dice, no. Dice, han ganado los técnicos. Vaya, qué decisión. Rambo está muy enojado. Óigame no, por mí. Se le doy mi palabra de hombre que no. Pero pues vamos a vivirlo nuevamente, Javier. Mira, este movimiento que hace Rambo es directamente sobre la cuerda superior. Y si es un golpe prohibido, sabe perfectamente el Güero Rangel lo que había hecho Rambo. Y lo único que quería es decirle a Pepe Mendieta que era todo, incluso el referee Pompín le estaba diciendo también a Rambo, porque el Güero ya le había mandado la decisión. Y de inmediato el Güero Rangel, con esa experiencia que tiene, está mandando a los técnicos en dos caídas por descalificación. Y así estos hermanos Alvarado Nieves y Silver King se están levantando con una victoria. Ahí tenemos nada menos de que a los Chuecos, que es nada menos Rey Mendoza, y a Daniel García, Huracán Ramírez. Y le decíamos que estos grandes luchadores han sucumbido ante los hermanos Alvarado Nieves. Y ha terminado esta batalla en favor de los técnicos. Pero no se vaya, no se mueva, porque siguen las emociones de la lucha libre.